Hola, estoy haciendo este vídeo desde casa, tranquilamente, relajado, intentando no estresarme, porque quiero mandar un mensaje de calma. La semana pasada fue una semana complicada para mí, tras mi ingreso en el hospital y ese susto que me dieron cuando me dijeron que tenía una masa en el cerebelo. Pues bueno, eso ha sido un aviso importante. Al final no ha sido nada, pero he de tratar el tema de mi estrés. Tengo un estrés importante. El viernes pasado publiqué un vídeo en el cual Sergio y yo íbamos al norte, al Pirineo, a rescatar a Balú, un perrito que se quedó en España tras su familia tener que irse por una tragedia personal. Fuimos a buscar a Balú, lo trajimos con nosotros, está en la Casa Blanca, está genial. Pues bien, ese vídeo lo publiqué el viernes y durante este fin de semana muchísima gente me ha escrito: joder, ¿pero qué haces, hombre, si estás enfermo? Relájate, te vas a matar, estás haciendo demasiado. Os explico. Yo no he ido, no fui el viernes a ese viaje. Ese vídeo fue el último vídeo que grabamos antes de mi ingreso en el hospital. Pero bueno, teníamos que publicar algo el viernes y tenemos a Balú y está con nosotros y quería que conocierais su historia, así que os la conté el viernes pasado. Estoy en casa, no estoy yendo de viaje a ningún sitio, no estoy rescatando por el momento, estamos manteniendo las cosas en la Casa Blanca, que tenemos a perrillos enfermos, tenemos problemas con, bueno, las cosas que hay que tratar cuando tienes un grupo de rescate y tienes pues casi 40 animales con enfermedades crónicas, visitas al veterinario, etc. Entonces estoy intentando coordinarlo todo desde aquí, pero apoyándome muchísimo en Linda y en mi hermano Jairo, por supuesto. Así que, por favor, no os preocupéis, no estoy haciendo un esfuerzo titánico, estoy intentando mantenerme un poquito calmado y mantener el estrés a raya, que bueno, es complicado y con mi vida la verdad es que es algo bastante, bastante complicado. Y nada, quería deciros que estoy bien, por favor no os preocupéis. Hoy Sergio y Jairo han ido de viaje, han ido a buscar a Bella al hospital y la van a llevar a su casa, donde va a continuar su recuperación, y ese vídeo lo veréis mañana. Y bueno, pues si... Ya os digo, muchos me habéis escrito, queréis ayudar, queréis involucraros de algún modo. Por favor, ahora mismo, si queréis ayudar, el modo de hacerlo es, primero, ver otro de nuestros vídeos, continuar, hacer una sesión de maratón de nuestros vídeos, si queréis. A lo mejor historias antiguas. Y, por favor, los que queráis ayudar, hacerlo donando, porque todo esto es posible gracias a las donaciones de nuestros amigos. ¿Vale? Bueno, por favor, no os preocupéis. Estoy bien y estoy intentando ponerme mejor. Muchísimas gracias. Hasta mañana.